Vámonos con el tema, compa. Yo, al compa Gersa dijimos, ¿y a quién me dijo el flaco? Allá para, ahí Camacho, ahí Camacho. Claro que sí, arriba de corrido el Cerver José Arana dice, el hombre del carro blindado. ¡Pégale, viejo! Le escuchamos. Ahora, maldito Ortiz, escúchalo. A mi amigo Jube Pineda. Compa Moise. Para llegar a la altura tienes que tener talento, ser un hombre decidido. Oigan lo que aquí les cuento, de la historia de un amigo guerrerense 100%. Bien vestido ya a la moda, siempre muy bien presentado. Le fascina divertirse, de sus amigos rodeado. Gasta dinero a montones, la crisis no le ha afectado. El negocio va pa' todo, dice alegre y muy sonriente. Hay que disfrutar la vida, no se me agüite mi gente. Hombre de grande cerebro, gallo de tierra caliente. Ándele, compas, ahí Camacho. ¡Hora, flaco! Jerarquía y liderazgo, más palancas que un trascabo. En la altura se mantiene, todo el tiempo custodiado. Precavido en el negocio, más sentido que el venado. Tiene astucia más que un zorro, distinguido y elegante. Es amigo del amigo, una figura importante. En su carrazo blindado, de un talento inigualable. De bastante inteligencia y afortunado en amores, en el pócar y en los gallos, cuantos no le hacen honores. Le fascinan las mujeres, eso sí, de las mejores. De su nombre no sabemos, tampoco sus iniciales. Me lo reservo, señores, por cosas confidenciales. Dicen que tiene billetes como pa' llenar costales. Quedó el corrido. ¿Qué tenemos por ahí, compa José? A ver, compadre, por acá se va la rifa, los cebufranos, la carta.